Si Inés sigue viviendo aquí, es también porque en esta casa están todos los recuerdos de su vida. Aquí nació ella y aquí ha criado a sus hijos, que después emigraron a la capital. Pero la ciudad no es su mundo. En los viejos aún puede pensar en otros tiempos, cuando todavía había bailes en el pueblo, cuando era joven y conoció a su marido. El vínculo de la persona humana con la tierra en la que ha nacido es muy fuerte por muchas cosas, pues por sus antepasados que están ahí encerrados, por los recuerdos que se tiene, por, vamos a decir así, el aire que ha respirado, los olores que ha percibido, todo lo que ha llegado por los sentidos cala en el alma y eso se mantiene de por vida. Inés no consigue acostumbrarse a las ausencias de Mateo. Le esperará despierta toda la noche, sola en la única casa habitada de este pueblo. Hanovas despierta. Sus habitantes se han rebelado contra una injusticia de décadas. Quieren forzar la devolución de sus tierras y han invadido los campos que ya son del Estado para sembrar de nuevo una tierra que lleva 30 años muerta. Es la respuesta a una noticia que recorre Aragón. El Ministerio de Medio Ambiente ha anunciado que el pantano de Hanovas ya no se construirá para evitar daños ecológicos. A mí me llena de alegría ver esto otra vez. Que parece que se quiere poner... Que vuelva a la vida. Parece que vuelve a la vida. Volver a la vida. Pero vamos... Mucha alegría me ha dado. Y sobre todo, el periódico que dijo ya que no había pantano, aquello fue el no más. Yo me fui a dormir bastante contento, ¿eh? Porque aquí no ha quedado ya ni... No ha quedado ni hostias. Bueno, bueno. Vaya ensalada. Los Garcés pasean entre las ruinas de lo que fue su casa. Fíjate dónde estaba el Logan. Lo veo, pero que no. Ahora no se conoce. Nunca pensé yo que podría haber este pueblo en estas ruinas, con las casas que aquí había de fuertes y buenas, y decir que ahora no queda ya ni... Estas son las casas dinamitadas para después no hacer el pantano. ¿Qué necesidad había de hacer semejantes atrocidades por un pantano? Ya todo es devastación y ruina. Me preguntan mucha gente que si volvería. ¿Cómo no voy a volver? ¿Dónde he nacido? Y me he criado y he vivido toda mi vida. Pero a ver, ¿a dónde? ¿Y cómo? Que si no hubieran roto las casas, pues la gente, por mucho que se hubieran deteriorado, ya las levantarían bien pronto ya. Pero así me parece que está un poco verde el panorama, ¿eh? La noticia llega demasiado tarde. El sueño de levantar Hanovas es casi impensable. En Aragón se proyecta construir otros 3 pantanos, denunciados por asociaciones y ayuntamientos ante los tribunales europeos. 10.000 aragoneses han tenido que emigrar a causa de la construcción de pantanos. Viviano siempre se ha lavado así, en una jofaina de agua fría, en invierno y en verano. Acaba de salir de su cuarto modesto y ordenado. Como él, miles de hombres se despiertan este invierno en los 400 pueblos españoles que agonizan con menos de 40 vecinos. Los perros alegres de Viviano pasan el día junto al fuego. ¡Déjalo un poco lado, hombre! Comienza un invierno de soledad y noches largas. Viviano ha conseguido que le arreglen la pista que lleva al pueblo grande. Las comunicaciones condicionan duramente la vida en las zonas despobladas.
Miles de personas que pagan sus impuestos viven aislados, incomunicados, privados de los servicios que sí disfrutan el resto de ciudadanos. Tener pista de tierra ya es un lujo en la montaña. Había personas que decían que a ver por qué me iban a arreglar a mí para un vecino arreglar una carretera. Entonces no es el vecino solo el que pasa, es que han pasado todo el que le hace falta, el que la necesita. ¿Y por qué no pueden apañar el 4 kilómetros que hay de carretera? No la podían apañar y estaban haciendo otras muchas cosas por otros lados. Cuando nosotros pagamos nuestros impuestos, lo mismo que los demás. Pilar acompaña a su hermano al mercadillo de los jueves. Aquí se abastece de comida para él y sus perros y se encuentra con sus vecinos. Algunos siguen llamando a Viviano para resolver tratos de tierras o de ganado, porque Viviano tiene una rara habilidad para los números, a pesar de que ni Pilar ni él pudieron ir a la escuela. Ya cuando yo pude ir a la escuela, pues entonces ya no podía ir de ninguna forma. Ya tenía 20 y tantos años, que fue después de la mili. Entonces, ¿cómo iba a la escuela? Entonces ya nos agarramos ahí con a bregar aquí con los mulos y con todas las cosas que tenía, pues ya no podía ir yo a la escuela. De ninguna forma. ¿Te ha dicho? La otra. No, la otra. Muchas de estas mujeres nacieron en pueblos donde no pudieron estudiar. Trabajaron en el campo desde niñas y sus padres no podían pagar al maestro. Desde los años 70 la escolarización infantil obligatoria fue la causa de la emigración de muchas familias y del abandono de núcleos aislados donde no había colegio. Mientras viva y esté en la escuela, no dejo de ir. Porque al nivel que estamos, no solamente que aprendemos, sino que nuestra memoria va trabajando mejor que si no vamos. Al mismo tiempo que nos sirve de distracción es aprender. Ahora Pilar aprende a leer y escribir en la escuela de adultos del pueblo. Más mayor que el de la carne. Viviano pasa la mayor parte de los días en completa soledad. En invierno puede pasar 2 semanas enteras sin salir de cortijos nuevos. Esta noche hará una excepción y dará una vuelta por el pueblo grande. Hay un caso que hay que ir al bar y tomarse una cerveza o lo que sea. Yo voy, yo no soy de esos que son muy raros. O sea, rudo, es una persona ruda que no tiene amistad con nadie, tiene colaboración con nadie. Yo no, yo que se presenta y vamos. ¿Con quién? Con el que sea. ¿Qué es rico? Pues rico. ¿Qué tiene carrera? Su carrera. ¿Qué es un prove? Pues con un prove, va. Y te toma la cerveza. Si es una persona lo mismo que la otra. El dueño de este bar se crió con Viviano y fue uno de sus últimos vecinos en cortijos nuevos, pero decidió emigrar. Al contrario que muchas personas aisladas, Viviano es una persona comunicativa y sociable. Viviano no lee periódicos, no escucha la radio ni ve la televisión. Solo aquí puede saber algo del mundo de fuera. En estos lugares perdidos son los más fuertes los que resisten, los que mantienen la alegría y la capacidad de lucha. Vara, a 2 horas de Huesca, fue otro pueblo acosado, pero logró resistir. El Estado lo compró para reforestarlo. La plantación masiva de pinos ha causado una dramática despoblación en Aragón. Los vecinos de Vara aceptaron vender porque vivían aislados en la Sierra de Guara, uno de los lugares más despoblados de España, con solo 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Vara se quedó casi vacío y ahora renace lentamente. Cuando yo nací ya estaba el pueblo deshabitado. Esto fue por el 65 más o menos. Y yo nací en el 68 y ya estaba totalmente deshabitado. Y los pueblos, la mayor parte, el boom fue del 60 al 65. En 1960, 1965,
fue el boom que se despobló totalmente todas estas sierras. José Luis tiene 32 años y es el último niño que nació en este pueblo. Se dedica a la ganadería porque ese era el oficio de sus padres. Pero él sí tuvo elección. Al contrario que tantos niños de la montaña, estudió en Huesca hasta los 18, pero no quiso vivir en la ciudad. Es poco común encontrar hombres jóvenes viviendo en estos pueblos solitarios de montaña. Siempre me había gustado subir al pueblo y la ganadería, pues es un tema que me gusta. Entonces, y la ciudad, pues sí, te vale para bajar a hacer las compras, te bajas un día de juerga y después ya, ¿qué haces en una ciudad? Te aburres. Si no tienes trabajo por ahí, te aburres y te vuelves al pueblo. En el pueblo, pues oye, te distraes, tienes tu faena, pues esto, lo otro, y se te pasan los días bien. Los molineros son otra familia emblemática de Aragón, como los Garcés de Jánovas. También los molineros se atrincheraron en Vara y se negaron a vender sus tierras al Estado. Ganaron la batalla. Se suspendió la reforestación. José Luis es el último eslabón de una cadena que puede romperse. Su sobrino solo viene a Vara de visita. Los molineros se dejaron la juventud en la lucha, pero ganaron. Es gente que ha querido seguir estando en su lugar. Es gente como la familia Molinero, ¿no? De Casa Molinero de Vara, que enfrentándose a todo lo que se tenía que enfrentar y sobre todo a todas las administraciones, con lo que eran las administraciones de los años 60 y a todo el plan de reforestación de su lugar, se hicieron frente a todo eso y se quedaron en soledad, en un lugar incomunicado completamente durante casi 20 años, sin una sola, ya no una carretera asfaltada, sino una triste pista forestal con la que poder salir rápidamente, ¿no? ¿En esta casa desde qué año vivís? Pues desde 1958. ¿La tenéis por herencia, por compra? Por compra. ¿Algún problema aquí sobre ruidos, contaminación? No. ¿Pocas zonas verdes? No. Irónicamente, a este pueblo deshabitado llega un agente del censo de población. ¿Trabajas aquí cómo? En la agricultura. ¿Agricultor de la ganadería? Tendrá poco trabajo. ¿Las personas en la explotación? No. Solo hay 6 personas que censar. ¿Y luego las que trabajas a la semana? De sol a sol. Muchas. Desde que se hace de día hasta que se hace de noche.